Hola, buenas noches. Queridos radioescuchas, estamos aquí esta noche compartiendo con ustedes en el programa Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. En ausencia de mi querida amiga Carola Espinosa, su conductora oficial, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes una noche especial, una noche de ayudar, de cuidar nuestra belleza externa y de saborear letras y notas musicales que nos motivarán mucho. Yo sé lo que les digo, así que prepárense, relajados, cómodos y a degustar este banquete literario. Antes de empezar con nuestro programa, les quiero compartir que seguimos de festejo. Como ya todos saben, estamos emocionados, pues Rumbo a la Cima festeja su segundo aniversario. Así que les dejo la invitación, entrada gratuita, mañana jueves 29 de octubre, a partir de las 6 en el Hotel Holiday Inn, con unas microconferencias que todos quienes han formado parte de este programa, ahí les esperamos. Recuerden, jueves 29 a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Holiday Inn. Ahora bien, damos la bienvenida a nuestros primeros invitados de esta noche. Tenemos el gusto de presentar una línea de productos que se ha ocupado de dar el plus a nuestra belleza externa. Tenemos aquí presentándoles a ustedes a sus creadores, la línea Bastinara, la ingeniero químico Connie Jiménez y el ingeniero Julio de León. Bienvenidos, queridos amigos. Desde la vez pasada que estuvieron aquí con nosotros hace unos meses, pues quiero que compartan con nuestro auditorio qué hay de novedades en los productos, qué podemos hacer para mejorar nuestra belleza externa. Julio. Bueno, primeramente muchas gracias, Lupita, por la invitación. Felicidades por tu primer programa. Gracias. Un poquito más adelante les daremos una sorpresa. Así es. Y sí, agradeciendo, es un honor para nosotros estar aquí. Hace 6 meses estuvimos iniciando en Coatzacoalcos, les trajimos a presentar esta nueva línea a la cual le integramos 2 productos más. Pero les voy a hablar así rapidito de toda la línea. Es la línea de para estética corporal, que es una crema para aumentar el busto, una crema para aumentar el glúteo, la línea de control de peso, que está fabulosa, que es unas cápsulas inhibidoras del apetito, y la crema demoledora de grasa. La línea para la belleza y la estética es muy importante. Es un serum facial antiedad, un contorno de ojos y el aceite para aumentar el tamaño de las pestañas. Okay. Y los 2 nuevos productos que vamos a iniciar aquí en Coatzacoalcos con ellos, que no los traíamos hace 6 meses, es el contorno de ojos y el champú contra la alopecia. Cuéntanos de esos 2 productos, Julio. Sí, mira, el contorno de ojos está hecho exclusivamente de coenzima Q10 y algunos emolientes más como vitamina E, como colágeno, y es para rellenar, para eliminar las ojeras, para eliminar las patas de gallo. Así es. Y darles a ustedes, bueno, una belleza, resaltar la belleza de la mujer mexicana. Esas líneas bellas, de expresión. Son bellas, y es resaltar solo su belleza natural. El champú de la alopecia, bueno, tanto hombres como mujeres estamos padeciendo en este momento el problema de la calvicie. Sí. Entonces este champú con nuestra bioingeniería viene a regenerar, a hidratar, a dar brillo, pero sobre todo lo más interesante, a propiciar salida de cabello nuevo. Entonces, es bastante interesante. Ahorita en nuestros días tú bien sabes que el estrés es uno de los detonantes principales de que se caiga el cabello. Sí, claro. Y bueno, la línea la hemos hecho pensada, es completamente natural y pensada precisamente en todos esos problemas que conlleva el estrés, la contaminación. Así es. y todo lo que nos aqueja. Somos una empresa mexicana completamente, del norte del país. Sí. Y pues bueno, ahora estamos agradeciéndoles a ustedes la preferencia y tratando de abrir un camino, romper esquemas, hacer algo muy diferente, y Coatzacoalcos es nuestro punto de partida y pues agradecidos por el recibimiento que nos han dado. Ya son 6 meses que están aquí con nosotros, ¿no? Sí, ya tenemos 6 meses, historias de éxito, historias
de bienestar en la gente. Así es, yo he sido testigo de muchas de esas historias. Ya nos sentimos parte de Coatzacoalcos. Son parte de Coatzacoalcos, así como yo, que ya tengo años aquí, al igual que ustedes, procedo del norte, pues ya estamos establecidos aquí. Sí, yo creo que nosotros también ya veníamos por 15 días, hace seis meses, y gracias a Dios no nos hemos podido ir todavía, y creo que vamos a estar mucho tiempo más por aquí. Entonces cuéntanos, ¿dónde te podemos localizar? ¿Qué promoción ahorita hay? ¿Qué nos ofreces ahorita durante el programa o después del programa? ¿Con qué puede contar el auditorio? Sí, mira, acabamos, gracias a la preferencia de todos ustedes, acabamos de abrir un centro de distribución que está ubicado en la calle de Carranza, en el número 406, en Altos, en el centro de aquí de Coatzacoalcos. Está a la disposición de todos ustedes. Ahorita, por ser tu primer programa y como padrinos de ello. Vamos a ofrecer la promoción de del paquete para perder peso, que es la crema y las cápsulas. Ajá. Vamos a ver, ¿te parece bien los primeros 5 tweets que lleven a @bastinara? El precio normal del paquete es 1,200 pesos, se los vamos a dar en 650 pesos. Oh, o las primeras 5 llamadas que hablen aquí al canal o al número 8181-93-9889. Sean 10 paquetes, 5 y 5, ¿te parece bien? Perfecto. Y aparte, invitarlos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Parque Inn. Vamos a hacer una presentación de negocio. Están todos cordialmente invitados. Es una oportunidad para que se hagan más historias de éxito como las que tú ya conoces. Así es. Y para que más gente se beneficie de esto en la salud y en lo económico. Vamos a generar recursos para la gente de Coatzacoalcos que también nos ha recibido. Esa es una gran bendición, el que ustedes compartan sus habilidades, la sabiduría, la bendición que Dios les ha dado con nuestra gente de Coatzacoalcos. Esa es una gran bendición que se les va a retribuir. Les agradezco infinitamente el apoyo, el estar aquí conmigo. Así que, gente, a llamar al teléfono que ya les dieron ahorita lo van a pasar en pantalla. ¿Y hay qué? ¿5 paquetes? 5 para los primeros 5 tweets a @bastinara. Ajá. Y 5 para los que me llamen por teléfono. Por teléfono. Se les entregamos personalmente. Ok, pues bienvenidos de nuevo, Connie. Ella es la creadora. Sí. Es la creadora. Sí, honor de a quien honor merece. Honor, tu honor, Connie. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieran añadir, repetir tus datos? Sí, claro. Nos encuentran en la calle de Carranza, 406 Altos, frente al Parque Independencia, aquí en el centro de Coatzacoalcos. Uh-huh. De veras, es una línea muy buena, completamente natural, y que les va a ayudar tanto en la salud como en lo económico. Nuestra idea principal es generar bienestar, en lo que engloba toda la palabra. Y si me permites agregar algo muy importante, una empresa 100% mexicana. Orgullosamente regio. Orgullosamente regio, ¿verdad? Y así dedicados es a compartir y a dar calidad de producto y de servicio. Pues claro, muchas sí. Gracias de nuevo a los dos. Gracias a ti por habernos invitado. Felicidades y que mañana sea el primero de 100,000 programas más. Primeramente Dios. Y mañana les esperamos de nuevo. Gracias. Les recuerdo, aniversario de Rumbo a la Cima, a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Holiday Inn. Gracias. Continuamos. Vamos a una pausa. TV. No dejes de vernos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Por www.imagenypolitica.com. Actitud Sporting. La guayabera es la
Por eso, en Guayaberas Pinas y Bordados para Damas, encontrarás guayaberas 100% algodón y poliéster, Copacabana, lino, diseñadas en manga larga y corta. En Guayaberas Pinas hay una variedad de diseños de hamacas, sombreros panameños, ropa y sandalias bordados tipo Mérida. Por eso Guayaberas Pinas te ofrece una excelente calidad de servicio, comodidad, elegancia y buen gusto. Nos encontramos ubicados en Juárez 402, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 212-2145. ¿Es la hora de la comida y no sabes qué comer? Ven a Lechón del Sur, disfruta de unos ricos tacos y unas tortas sabrosas de lechón. Visítanos en Avenida Rodríguez Malpica 705, entre Bravo y Guerrero, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Abrimos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. Te esperamos. El Lechón del Sur. La mejor comida japonesa está en un solo lugar, Sushi Ingon. Un restaurante con ofrece una gran variedad de platillos con ingredientes frescos en sushi. Come todo lo que quieras de 1 a 5 de la tarde por 120 pesos por persona. Te esperamos en Independencia esquina Lázaro Cárdenas en Coatzacoalcos, Veracruz, en horario de 1 a 10 de la noche de miércoles a lunes. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos a los teléfonos 921-123-4092 y 921-163-0732. Consulta nuestras promociones en Facebook, Sushi Ingon. Un restaurante con causa, Sushi Ingon. Visítanos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto. Con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses. Ciudad concentralizada en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza. O comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos. Porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Tu oportunidad a un mejor puesto está en uno de los 11 posgrados que la Universidad Hispanoamericana, en coordinación, una promoción especial de 30% de descuento en inscripción y 25% de descuento en colegiatura durante el primer semestre. Informes a los teléfonos 210-9594, extensión 102, y al teléfono 2182311-2. Universidad Hispanoamericana, humildad, ciencia y honestidad. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos. Elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus.
Buenas noches, queridos amigos. Continuamos aquí en nuestro programa Rumbo a la Cima, en ausencia de nuestra conductora oficial, Carol Espinosa. Vamos ahora a entrevistar a algo que me agrada mucho de corazón. Este tipo de eventos que a continuación vamos a darles a conocer, es de esos que motivan nuestro ser, esos que nos invitan a dar con causa. Vamos a poner a trabajar a nuestro corazón por Marjorie, una pequeña de tan solo 9 meses de edad, con un problema especial. Pero aquí está Hugo Ríos, Mucho gusto. Bienvenido también. Gracias. Mauricio Izquierdo. Hola, buenas noches. Cuéntenos, a ver, ¿quién es Marjorie? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos invitar al público a que se suman a esta causa? Adelante, buenas Hugo. Buenas noches, Lupita. Buenas noches a todos los que nos sintonizan esta noche. Nosotros nos presentamos, soy Hugo Ríos, presidente de la Red Jóvenes por México Coatzacoalcos, mi compañero y amigo Mauricio, secretario general. Muchas gracias por el espacio que hoy nos brindan. Al contrario, venimos, Hugo, a hablar, a pedirle a toda la gente a que se sume, a toda la sociedad en general. Nosotros este 31 de octubre, uh-huh, vamos octubre, a tener un ¿sábado? Evento. Este sábado, 31, ya este sábado, En la Plaza de las Culturas, justamente a las 6 de la tarde, vamos a tener un evento que es con causa. Nosotros somos una asociación civil que estamos trabajando para la sociedad y por la sociedad, y la misma sociedad se acerca para nosotros. Entonces nos busca la mamá de Marjorie y nos empieza a contar su problema. Marjorie es una niña de apenas 9 meses que nace con un problema de hipocaucia bilateral, lo cual hace que no escuche de ninguno de sus dos oídos. Esto nos lleva a todos nosotros, al grupo de jóvenes que conformamos la red, a realizar acciones en favor de esta pequeña. Siento que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad y nosotros queremos hacer realidad este sueño para esta niña. Sabemos que es un tratamiento que lo tiene que llevar toda su vida, pero en este momento nosotros tenemos la oportunidad de hacerle el llamado a toda la sociedad a que se sume y a que participe con nosotros para poderla ayudar. Nosotros vamos a hacer un zumbatón. Un maratón de fitness, donde nuestra intención es recaudar la mayor cantidad de dinero. Te comento, ya tenemos varias personas que se nos han acercado gracias a la difusión de nuestros amigos como ustedes, que nos están haciendo el favor de llevarle esto a la sociedad. Ya muchos se nos han acercado, nos han dicho que ese día van a llegar, que van a hacer donativos a favor de Marjorie, y esto lo están recibiendo su familia, vaya, pues como un gran apoyo. Ellos son de muy escasos recursos. ¿Son de aquí de Coatzacoalcos, Hugo? Son de aquí de Coatzacoalcos. Es una familia de Coatzacoalcos, es correcto. Uh-huh. Son de escasos recursos y pues bueno, nosotros queremos contribuir, y es donde pedimos el llamado a todos nuestros amigos para que se sumen a este proyecto que es con causa y nos ayuden a hacer posible este sueño para Marjorie. ¿Cuándo va a ser? ¿Repetimos? ¿Sábado? Sábado 31 de octubre. A las 6 de la tarde, en a adelante. 9 de la noche, uh-huh, en la Plaza de las Culturas. ¿Qué se va a llevar a cabo? ¿Un zumbatón? Es un maratón de fitness. Ajá. Contamos con la presencia de 7 instructores, todos certificados en su disciplina. Los podemos ver en nuestro flyer que aparece a continuación en la pantalla. Ajá. Todos son sumamente certificados, saben lo que están haciendo. Vamos a pasar un rato de convivencia familiar muy amena. Y nos vamos a divertir, vamos a hacer deporte, que también nos ayuda para nuestra salud. Exactamente, acabamos de entrevistar a unos compañeros, amigos, que nos hablaron de productos para embellecer nuestro exterior. Ahorita vamos a cooperar también para dos causas, claro, interna y externamente con Marjorie. Entonces, repetimos, Mauricio, sábado. Los esperamos este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de las Culturas, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, para que vayan y nos apoyen, porque más que un beneficio personal, es un beneficio para una niña que lo necesita, y es darle una segunda oportunidad. ¿Y los boletos? Por ella. Los boletos los pueden adquirir en la página de Facebook de Red Jóvenes por México Coatzacoalcos. Okay. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros, o a través de los Facebooks de nuestros compañeros Alice Rodríguez, Chelito Sanz Hernández, y a través, desde luego, de los maestros también, a través de los maestros, de los algunos de ellos, instructores. Luis García Domínguez, mi amigo, coordinando este evento, también que nos hace nuestra petición. Tenemos que hacerle un agradecimiento a él, que confía en nosotros. Gracias, maestro, que gracias, me contactó hoy, por confiar en nosotros, claro, y hacer posible este sueño para Marjorie. Okay, pues gracias por estar aquí, por ayudar y compartir con nuestro público
el motivarnos a dar desde nuestro corazón con un movimiento con causa a favor de Marjorie. Les invitamos, agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa. La mejor comida japonesa está en un solo lugar, Sushi Ingon, un restaurante con causa que ofrece una gran variedad de platillos elaborados en momento con ingredientes frescos y únicos. En Sushi Ingon, come todo lo que quieras de 1 a 5 de la tarde por 120 pesos por persona. Te esperamos en Independencia esquina Lázaro Cárdenas en Coatzacoalcos, Veracruz, en horario de 1 a 10 de la noche de miércoles a lunes. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos a los teléfonos 921-123-4092 y 921-163-0732. Consulta nuestras promociones en Facebook, Sushi Ingon. Un restaurante con causa, Sushi Ingon. Visítanos. Es la hora de la comida y no sabes qué comer. Ven a Lechón del Sur. Disfruta de unos ricos tacos y unas tortas sabrosas de lechón. Visítanos en Avenida Rodríguez Malpica 705, entre Bravo y Guerrero, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Abrimos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. Te esperamos. El Lechón del Sur. No te quedes sin estudiar. Aprovecha las promociones que la Universidad de Sotavento tiene para ti. 50% de descuento en inscripción y colegiatura para las siguientes carreras en sistema abierto: Administración, Contaduría, Derecho, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Derecho Sistema UNAM Abierto y Educación Física. Promoción válida hasta el 22 de agosto. Informes a los teléfonos 21-069-07 y 21-823-11. Estamos ubicados en Martínez de Chicago, número 205, Colonia El Tesoro. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semanas, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 21-057-79 y 21-059-74. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmo Americana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Citronella Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronella Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronella Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronella Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronella Plus. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje, peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21-260-30 y 15-60-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia.
Clínica de Belleza Laura Campos. La guayabera es la camisa perfecta. Por eso, en Guayaberas Finas y Bordados para Damas encontrarás guayaberas 100% algodón y poliéster, Copacabana, lino japonés e italiano, diseñadas en manga larga y corta. En Guayaberas Finas hay una variedad de diseños de hamacas, sombreros panameños, ropa y sandalias bordados tipo Mérida. Por eso Guayaberas Finas te ofrece una excelente calidad de servicio, comodidad, elegancia y buen gusto. Nos encontramos ubicados en Juárez 402, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 212-2145. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos 4, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Dice una frase, queridos amigos, dice Confucio: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. ¿Por qué les digo esto aquí en Rumbo a la Cima, en ausencia de Carol Espinosa? Porque quienes a continuación me acompañan a cerrar este encuentro especial son dos jóvenes talentosas y prometedoras mujeres. Mis compañeras, apasionadamente escritoras del alma, además de amigas. Karina Carrasco e Isabela Carrillo. Empezamos a deleitarnos con esta noche bohemia, con Karina, que nos va a deleitar con una canción. Adelante, Cari, desde tu alma. Buenas noches. Bueno, esta es una composición propia. Se llama Azul y dice así. Thank you.
amaneceres. Somos seres libres, somos seres libres encontrándose. Felicidades, Cari, felicidades. Acompáñanos. ¿Qué tal ahora sí, Cari, a la mesa con nosotras? Y venga de ahí, como dice Carola, a sacar el jugo. A sí. Ver, chicas, escritoras y cantautoras. Cuéntenos, a ver, de eso se trata este programa, de la cultura, de las letras, de los motivos de ser, de los motivos para seguir, belleza externa, interna. Y notas musicales y talento, exacto. Isabela, a ver, cuéntanos, Isabela, ¿qué dicen tus letras? ¿Cómo vas? ¿Qué tal las metas? ¿Vas avanzando, Isabela? Pues, la verdad que sí, porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que he disfrutado desde que era muy, muy chica, desde la secundaria. Y ahora, gracias a Dios, he aumentado mi participación en todo ese tipo de actividades. Entonces, así estoy muy satisfecha con lo que estoy haciendo. Orgullosamente nuestra pequeña escritora, ella es la más pequeña del Club de Escritoras de Coatzacoalcos, así que para mí es un honor también tenerla aquí a mi lado, al igual que Cari. ¿Qué te puedo decir, Cari? Nos haces vibrar el ser cada vez que te escuchamos, y ahorita que la escuchen compartir sus letras también van a ver. A ver, chicas, fíjense que hay por ahí una frase que dice que la magia de las letras no tiene ni tiempo, ni lugar, ni madrugada. ¿Cómo ven? ¿Les ha pasado eso de que a veces a medianoche brilla la estrella y chao, y se levantan en ese momento? Cari, cuéntame, ¿cómo te ha pasado eso? Sí, de hecho, creo que tiene que ver también con la creatividad, ¿no? Así mucho es. Eso de que de repente llega la inspiración, sí llega, pero también es trabajo, es importante. Para escribir también implica vivir, implica relacionarte con las personas, no descartar nada. Así es. Creo que, bueno, ahorita lo que estoy viviendo en cuestión con estar con los niños, en contacto con los niños y en la naturaleza. Eso es hermoso, Cari. Pues se ha reflejado un poco en mis letras. De hecho, Azul, que es la canción que acabo de componer, se dio de una manera curiosa. La compuse como en 10 minutos. ¡Bravo! Estaba leyendo, de hecho, un libro, un poemario que apenas se presentó, de Eduardo Guzmán Chávez, que nos estuvo visitando, que es un gran escritor, y no sé, me llegó esa inspiración. Y que pronto va a estar aquí, Eduardo ya nos hizo la promesa de que en su siguiente viaje va a estar aquí con nosotros, con Carola, compartiendo parte de sus letras, que ese libro acaba de dar. Sí. Es un gran caminante, la verdad. Entonces, a la hora que te da la inspiración, a escribir la idea. ¿O no te ha pasado que de repente a medianoche X hora tienes una idea y no la aterrizas y amanece? ¿Y cuál era la idea? ¿Cómo era la idea? Sí, también. ¿Y entonces eso qué nos deja de lección? Bueno, nos deja lección que tenemos que plasmarlo en el momento que lo sentimos, pero también creo que por algo a veces no lo plasmamos. O sea, es que también los sentimientos son así. Sí, sí, como que medio encontradones, ¿no? De repente, por medios alguna incongruentes. Razón, sí, pero pues como dicen, ¿no? De locos, músicos y poetas, todos tenemos un poco. Así que creo que el sentimiento también tiene que fluir. O sea, si por alguna razón no lo plasmamos, en algún momento va a llegar. Va a llegar. Y esas son los momentos de genialidad o de chispa, ¿no? Que sí hay que aprovechar, pero bueno, siempre buscando la manera también de aprovechar pues la inspiración.
Esas son las vicisitudes de los escritores, ¿no? Sí, decía por ahí el Gabo que una novela jamás debe tener un final feliz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Todo tiene que ser así trágico, tan realista o todo mágico? ¿Cómo ven? Yo creo que de a todo ver. Un poco, ¿no? Es que la vida es así. Así es. Tiene sus buenos finales y también finales no tan bonitos, pero de eso es la vida, es enriquecedor, aprendes. Entonces creo que sí, que debe haber todo un poco y de hecho en lo que yo escribo, hay cosas de amor, pero también hay tristeza. Trato de escribir acerca de todo. Como decía Cari, es muy importante el observar también. Muchas veces lo que yo escribo no es algo precisamente que yo haya pasado. Es una historia que he tomado de alguien más y que la hago mía. Entonces, ahí... A ver, ¿y traes por ahí sí, algo? Sí, de hecho, ahorita que estaban hablando de a eso, ver, de que si a la medianoche, me pasó hace unos días, lo traigo en el celular porque... No, adelante, no te puedes ir sin compartir eso que... Dice... Que está por ahí, adelante Isabela. Estoy cansada de estar perdida, de ser una línea difuminada entre los edificios de esta pequeña ciudad, de ser eco interrumpido en la avalancha de reclamos, de sonar a jazz desorbitado, de ser aire envenenado. Estoy cansada de mi extravío. Me veo deambular entre los nubarrones de mi conciencia, invocando victorias de antaño, persiguiendo lo que no fue y nunca ha sido. Estoy cansada de estar perdida, de robarle los sueños al cosmos, de garabatear en las paredes blancas de tu cuarto los te amos escondidos en mi mochila de intentos cobardes. Estoy cansada de mi extravío, de penar sol entre las hojas secas de un otoño extinto, de trazar caminos que me lleven a ti, de mi falta de juicio. Estoy cansada de andar con la mitad de mi alma, a tientas, deseando encontrarte al doblar la esquina y pensar en poder abrazarte, sentirme segura y encontrar en ti la mitad que me falta. Pero no quiero encontrarte. Quizá tampoco tienes a la que miré en el espejo alguna tarde de lluvia. ¡Ay, bravo! A las 12 lo escribí, de aquí lo tengo, 12 del 19 de octubre. O sea que está como calientito de nos paquete. Nos ha llegado a todos, profesor. A todos. Karina, ¿qué más nos puedes compartir? Bueno, les comparto, bueno, que ahorita hay un... ¿Proyectos? Exacto, ahorita han habido cosas que van fluyendo. Exacto. Y bueno, ahorita estoy, comencé con un proyecto que es un espacio terapéutico infantil. La Libélula. Tan importante. Por si gustan llevar así a sus es. Pequeños. Vemos cuestiones ya un poquito más enfocadas a lo que es la cuestión espiritual, el desarrollo de toda la espiritualidad desde los pequeños, ¿no? Y también vemos la parte de la educación desde una perspectiva más constructivista, que los niños realicen su creatividad al máximo, ¿no? Y también vemos actividades, por ejemplo, como yoga, mandalas, música, musicoterapia y todo eso. ¿Dónde, Cari? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Teléfono, por Facebook, dato? Ajá. Sí, por Facebook. El Facebook es Espacio Terapéutico Infantil La Libélula. El número de contacto es 921-201-9467. Ahí nos pueden encontrar. Y estamos aquí ubicados en Coatzacoalcos, en la calle Madero, 3112. Ok, ahí te podemos localizar. Así es. Ok, bueno, chicas, pues entonces... Bueno, entonces aprovechando... A ver, dime, digo... Aprovechemos, vamos a aprovechar aquí. Se trata de compartir para sumar y crecer juntos. Aprovechando, ahora el 17 de noviembre voy a empezar un taller de cuento, títere y cuento, lo voy a impartir junto con Sue Go, la esposa de David Aguirre, ambos de Teatro Urbano. De Teatro Urbano. Vamos a empezar el 17 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. En la dirección por ahí, si me la soplas. Hidalgo 1835. En Hidalgo 1835. Bueno, voy a dejar mi teléfono también por si quieren más informes. Sí. Es 921-177-5026. Y en Facebook me encuentran como Isabela Carrillo. Isabela con doble L. Ya aproveché. A ver, Isabella. Por si gustan llevar a los niños a partir de los 6 años hasta los 11 años. 11, 12 años. ¿Ven por qué les dije que son unas chicas jóvenes, talentosas y prometedoras?
No, me quedé corta, chicas, corta se quedó esto, este asunto. Pues no nos podemos despedir sin escucharte nuevamente, Cari. ¿Con qué melodía nos vas a deleitar ahora? Una que te gusta, que se llama Un vestido y un amor, de Caetano Veloso. Se ha escuchado más comúnmente con Fito Páez. Ay, se las recomiendo también con Gala Évora. Esas que es como mi de cortar venas, así, chicos. Escúchenla, escúchenla. Y en lo que ella se acomoda, quiero comentarles que en el transcurso del programa surgió una muy buena, un muy buen método, reto, que se unieron dos causas. Basti Nara está comprometida para estar presente el sábado. Sábado 31, chicos, sí, ¿verdad? En el maratón de fitness para ayudar a Marjorie. Lo que en esa tarde se recolecte va a ir para la causa de Marjorie. Así que agradecidos a Basti Nara por compartir con nosotros su don de dar. Ahora sí, chicas, adelante, Cari. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Oh, simplemente te vi. Y todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, uno más. Tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. ¡Bravo! ¿Qué mejor cierre podríamos tener? ¿Qué tal? Belleza externa, interna, letras, notas musicales. Ah, y recordar, mañana celebramos nuestro segundo aniversario rumbo a la cima con Carol Espinosa, les espera en el Hotel Holiday Inn a partir de las 6 de la tarde para festejar. Gracias a todos los presentes, en especial a mi querida amiga Patti Vega, aquí está conmigo acompañándonos. Gracias, gente. Aquí les esperamos el siguiente miércoles, ya su titular, Carola Espinosa. Una servidora, Lupita Castillo, agradece haberme permitido estar con ustedes esta noche. Hasta luego.
La guayabera es la camisa perfecta. Por eso, en Guayaberas Finas y Bordados para Damas encontrarás guayaberas 100% algodón y poliéster, Copacabana, lino japonés e italiano, diseñadas en manga larga y corta. En Guayaberas Finas hay una diseños de hamacas, sombreros panameños, ropa y sandalias bordados tipo Mérida.